En este momento, señores, vamos entrando a Caponeta. Este es el bulevar a Caponeta, para que se ubiquen. Y aquí vamos a iniciar con un hermoso video. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de las aventuras de Manuel el Borre. ¿Y qué creen, amigos? Pues que el día de hoy nos venimos hasta Caponeta a grabar sus calles. ¿Cómo la ves, amigo Manuel? Qué bueno, amigo, porque nos hacen falta las calles para que nuestros suscriptores se ubiquen dónde vivieron o dónde viven en la Caponeta, qué trabajos hacen, qué realizan aquí, todo, amigo. Saludos a toda la gente de Caponeta y la gente que está en Estados Unidos y que es de aquí, de Caponeta. Un gran saludo para todos. Gran saludo para todos de parte de su amigo El Borre y Manuel Márquez. Quiero comentarles, amigos, que Caponeta es muy grande, que nosotros ahorita vamos a andar grabando todas sus calles. Espero y le atinemos a la calle de cada uno de ustedes, porque vamos a andar aquí, señores, y vamos a recorrer otros pueblos, sí, otros municipios. Otro municipio. Por lo tanto, ahí vamos a Caponeta con ustedes. A Caponeta es muy grande, amigos. Se necesitan como unos 5 videos para darle fino más, yo creo. Y esta es la calle principal, amigo Manuel. Sí. Y esta calle se llama... Ajá. Ahorita vamos a ver, señores. Ahí está el letrero, amigo Manuel. Ahí está el letrero, yo fácil sé que se llama José María Morelos. La Morelos, amigos, para que se ubiquen. Allá veo el Hotel Plaza, mira, aquí a un lado de la presidencia. Ahí está, y aquí está un restaurante de chinos, amigos, aquí atrasito. Y aquí adelante que venden chicharrones, mira nomás. Chicharroncitos, recién saliditos. Véngase, pásele, pásele, ya mero se acaban. Y ahí vamos, amigos, miren. Como gritaba en algunos lados, chicharrón de puerco y puerco, de puerco y puerco, así. Pásenle chicharrón de puerco y puerco. Así gritaban. Ostión fresco del Ajusco. ¿Te acuerdas, amigo? Habrá ostiones en el Ajusco. Ah, amigo Manuel. Está... Ay, amigo. Ahí está el Hotel Plaza, mira. Mira, mi general Borre. Qué bonito hotel de pura piedra, amigo, ahí. Tú eres el soldado, ya dijo Clemente. Sí, yo soy el soldado y tú eres mi general Borre, mira, a tus horas, el soldado más fiel, amigo. Ahí está la plaza, amigo, mira. Y ahí están las letras, mira. Sí, alusivas a, wow, al pueblo bonito de Caponeta, pueblo de las gardenias, Manuel. Sí, la ciudad de las gardenias, le dicen. La ciudad de las gardenias. Sí, porque antiguamente cada extranjero que entraba aquí a Caponeta le entregaban una florecita, una gardenia. Pueblo de Frida Kahlo, Manuel. Frida Kahlo, aquí nació aquí, un tal este empedrado, aquí adelantito, Frida Kahlo. Repórtate, vamos por la Jalisco, Jalisco. La calle Jalisco. Esta es la calle Jalisco, de un pueblo muy antiguo, amigos, mucho antes de 1930, amigos, mucho antes.
Este es un pueblito español, netamente español, amigos. Por eso aquí hay mucha sangre extranjera regada aquí en esta tierra generosa, amigos. Acaponeta. Y ahí vamos a ir, amigo Manuel, en zigzag, como siempre lo hemos hecho en todos lados. Exacto, ir, amigo, qué bonitas casas antiguas. Antiquísimas, todo. Manuel. Por donde quiera que volteen, amigos, van a ver algo hermosísimo, amigos. Mira nomás. Qué bonito lo bonito, Manuel. Y aquí es una ciudad comercial, amigo Borre. Hay muchos negocios aquí, como hemos ido en Ruiz y otros lados, amigo Borre. Sí, claro. Sí. Acaponeta, uff. Ah, sí. Hay más negocios que casas, Manuel. Órale, aquí está todo adoquinado el centro histórico. Ahí está, amigo. Una farmacia de Guadalajara, era con qué eso, no tengo idea. Ya con eso ya me dijiste todo. Está muy grande Acaponeta. Y ahí está el monumento alusivo ahí, amigo Borre. Sí. Y ahí la llevamos, mira, parece una ciudad. Sí. Es la ciudad de Acaponeta, señor. Yo si me vengo a vivir de Tepí aquí, no resiento nada más que el calor, amigos, porque el ambiente se ve de ciudad. Es mucho calor, eso sí. Sí. Pero se quita con unas kiwas, Manuel. La kiwa cura todo, amigo. Es medicinal, es afrodisíaca, es fresquecita. Está más. Yo creo que la kiwa hasta cura el cáncer, amigo Borre. Sí, amigo. Sí. Ahorita van a encargarlas, no te preocupes. Hijo de la... Todos los que nos están oyendo ahorita, sí, van a ir por una. Van a ir por una. Viendo este video, se antoja tomarse una kiwa por el calorón. Vean qué cosas tan antiguas hay aquí. No se ve aquí el nombre de la calle. No se ve el nombre, amigo. En mi lado no lo he visto. Pero ahorita, mira, aquí está Funerales El Nayar para que se ubiquen. ¿Qué otro negocio hay clave por aquí, amigo? Pues hay varios, amigo. Ya no sé, ¿sí?, ni cuál, a cuál irle, pero hay muchísimos negocios. Refaccionario Pérez. Con eso se van y ahorita. Y vamos por la calle Hidalgo, Manuel. Ahí está, la calle Hidalgo. La calle donde viven, venden taquitos aquí. Esta es la calle Hidalgo, señores. Ahí venden frutas, miren. Sí. No, Acaponeta, haz de cuenta que no. Estamos hablando de un segundo Tepic. No, es un segundo Tepic Acaponeta, amigo. A lo mismo que Tuzpan, Santiago. Cuando más mire esa casa con esos balconcitos, de amigo. Amor. Qué bonita. Está con todo Tecual, amigos. Ya no es la ciudad que ustedes conocieron cuando se fueron a trabajar a Canadá, a Estados Unidos, por aquí. A los que andan en Denver, Colorado, que andan en Washington, D.C., que andan en Kentucky, en Los Ángeles, no. Así es, amigo Manuel. Ya sí. Cada día está más modernizada aquí la ciudad de Acaponeta. Sí, tan modernizada, amigo Borre. ¿Crees que aquí haya Kentucky? ¿Kentucky Fried Chicken? No, habrá aquí Kentucky y Ken Canty. ¿Ken Canty? Hey. Ah, a lo mejor sí. Sí, Kentucky y Ken Canty. Saludos a los amigos beisbolistas de aquí, de Acaponeta. No me estés diciendo que aquí son beisbolistas, sí, amigo. Sí, a los cachorros de Acaponeta. Siempre son protagonistas, Manuel. ¿Con quién se dan los agarrones aquí, amigo? Con todos los equipos, Santiago, Tuzpan, Antecuala, Tepí. ¿Le habrán ganado alguna vez a los de Santiago, amigo? Sí, muchas veces. O viceversa. Acaponeta, señores, ha sido de los equipos fuertes que invierten en jugadores buenos. Valiosos. Aquí está, amigos, bonito. Aquí a la derecha, vamos, que es a dar ahí vuelta enfrente, a la amigo. Derecha. Ahí venden taquitos de coche. ¿Oyeron, amigos? Yo quiero pensar que es de taquitos coche. Y aquí ya está, miren qué bonito. No. Qué cemento hay aquí. Amigo. Todo adoquinado, bien bonito, bien moderno. Pavimento hidráulico, Manuel. A eso me refiero, amigos. Aquí es como una ciudad grande. Fácil. Yo pienso que le gana a Tecual, amigos. ¿Para cuántos habitantes te gusta, Manuel? Me gusta aquí para unos 100,000 habitantes, amigos. 100,000 habitantes, amigos. Sí. Órale, muy bien. Yo pienso que anda en unos 50,000. Ah, ¿menos de 100? Menos. Órale. La pura ciudad de Acaponeta. La pura ciudad de Acaponeta. Ya con los pueblos y todo lo demás de que pertenecen a Acaponeta. Sí. Sí te la creo, Manuel. Sí me la creo. Pero ya ves que ya están obsoletos. Sí, están obsoletos los números. Pues nomás te paras aquí a media calle y ves para allá, ahora. Ahí viene Miyagi, Manuel. Ahí va Miyagi.
el maestro de karate. Y ahí vamos, señores, miren qué adoquinadita está esta calle, Manuel. Esta que vamos transitando. No, este adoquín está bien pegadito, amigo. Creo que es la calle Juárez, Manuel. Es la calle Juárez, Benito Juárez. Ahorita vamos a ver bien. Algún suscriptor que iba por aquí, digan, yo vivo en esa casa rosita, pasaron por mi casa, díganlo en los comentarios. Estamos en Acaponeta, Nayarit. ¿Cómo se llega a Acaponeta, Borre? Te vienes por toda la carretera libre. Ajá. Y pasando, exactamente, pasando Tecual, amigo Manuel. Pasando Tecual, ahí está el monstruo. Derecho. Qué negocio. Va a ser un hotel o no sé qué será. Construrama aquí. Y enfrente lo antiguo, Borre, mira. Puro antiguo, mira. Mira nomás, pura chulada. Aquí una vez, amigo, fue una zona tabacalera muy importante aquí en su tiempo, amigos. Pero ya ha tenido pues muchas guerras en contra del tabaco, es por eso que ya la producción pues no está muy buena, amigo Borre. Sí, amigo. Como antiguamente que se llenaban las bodegas de tabaco ahí en Tepic. Mira qué bonita ferretería hay aquí, amigos. No, wow. Chulada, mamá, chulada. No, aquí hay negocios. A morir. Que quisiera. Al por mayor, man. Seguimos, amigo Manuel, aquí por la... Por una escuelona, mira. La calle Juárez. Está llena de negocios. Es la secretaria de Educación, Rosauro Zapata, amigo. ¿Rosauro Zapata? Sí. Mira, aquí vamos por esta callecita. Ahí está lo de la basura, que en todos los municipios, ¿cómo trabajan ellos? Llueve, truena o relampaguea, amigo. Mis respetos para esos muchachos. Sí. Se merecen el cielo y la gloria. Y qué mal hacen que no pongan nombres en cada esquina de las calles. Como siempre lo hemos dicho, Manuel. Pues sí, es la calle México. Esta, solo que aquí no le pusieron. Aquí, no esta, yo digo esta que vamos. Sí. Y donde ahí no se ve el nombre, señores. Vaya, ahí está uno. Ahí está uno ya. Es la Juárez, sí, la Benito Juárez. Qué chula de calle. Mira, aquí ya está empedrado, pero no es abogado en cemento. Pero bien hecho este empedrado, amigo Borre. Y pues nosotros tratamos de grabar lo mayor que se pueda, amigos. No sé si ya nos salimos del centro histórico, pero ahí estamos. Ahí está, amigos, su hermosa ciudad de Acaponeta. Que si se van por una calle... Pero vamos a dar vuelta, no tiene nombre. Ahorita la encontramos, amigo. Mira esto blanco aquí, ¿qué será, amigo? ¿Será una oficina de salud o qué? ¿O escuela? Es una escuela. Es una escuela. Escuela primaria o escuela, ajá, secundaria. Pero yo... Vamos a dar vuelta aquí por la Allende, señores. Esta es la Ignacio Allende. Donde está esa torre de microondas, amigos. Bien adoquinadita, mira, bien bonita. No, es de gran ciudad. Hasta los triciclos dan ganas de venirse por aquí, amigo. Sí, es y cierto. Las bicicletas, mira. Sí, es cierto, ir a gusto, ni reparan, ni a nada. O sea, aquí andamos, amigos, con otro video más. Un saludo a todos los que siempre nos han apoyado, siempre nos han dicho, nos comentan ahí, cosa que les agradecemos muy, muy, muy enormemente, amigos, a todos. Gracias, de verdad, gracias. Gracias a José. José Jebe. A Ofelia Márquez, a Chuy López, a Juan Sandoval, a Elio Pérez, a Goyo Morales, a Dora Rodríguez, a Salvador Rodríguez, a Idalia Torres, también a José Gutiérrez. Muchas gracias, José. De Hawái, te agradecemos en el alma, amigo. Gracias a que tú nos apoyaste con la gasolina y los viáticos, aquí andamos, mira. En el mercado. Salimos. En el mercado popular. Ahorita vamos a tratar de venir al mercadito también. Gracias, amigo José. Roberto Solís. José Saavedra. Jesús Razón. Sergio Crespo, amigo Bachis, gracias. Leticia López, Alejandro López, familia Arbizu Armenta, también a Carlos Arteaga, a César Miranda de Pomona, repórtate, César,
¿Estás bien? ¿Hay alguien ahí con vida? Comenta, amigo. Comenta, por favor. Y gracias, José Gutiérrez. No me canso de decirte gracias. Porque la semana pasada no salimos, amigo. No salimos por falta de recursos. Y tú, gracias al apoyo, estamos aquí, en la zona norte, señores. Sí, gracias. Y por eso es que queremos saludarte, amigo, porque nos preocupas. Repórtate. Balmore, Peraza, a Carlos, nomás Carlos. Carlos, así se Juan puede. Carrillo. A Roberto Robles, a Maida Pérez, a Salvador Rivera y a su familia. Saludazos. Muy bonita familia. Muy saludos chula. A todos y un abrazo. A Isabel Favela, a Francisco Medina, a Isidro Adolfo López, a Socorro Ramos, a José Venegas, el Peteto. El Peteto. Arturo Loya, Joana González, también a Carmen Carlos, Amelia Velázquez, a Clara Solís, a Román Mora. A María Jiménez, al Majato más bien. El Majato, saludos a ese Majato. José Saavedra, Mónica Carrillo, Araceli Ceballos, Bernal, a la familia de la Torre, Osuna. El César de cinco letras, dice. El César de cinco letras, ya sabe quién es. El César de cinco letras viene siendo el Hitler, amigo. Ese es el Hitler. Ese es. Hitler, Hitler. Sacatito para el conejo, Hitler. Buen suscriptores. Comenta, amigo, desde Cañada del Tabaco. Aquí andamos. En Acaponeta, Nayarit, señores. En Acaponeta. Está muy grande Acaponeta, a ver hasta dónde. No, amigo, borra, un video. Se pueden hacer como 60 videos aquí de una sola calle, amigo. Saludos a todos los peloteros de béisbol y a los que juegan fútbol también, ¿por qué no? Saludos a todos ellos. Pero los admiro más yo a los beisboleros, amigos, porque es un deporte que requiere fuerza, rapidez e inteligencia. Hablando de campos deportivos, mira. Mira nomás, amigo. Esta es la unidad deportiva, amigo. Aquí, mira. Campo de béisbol infantil. Para niños y para adultos. ¿Qué hago, amigos? Campo de béisbol infantil. Ahí está la lomita, mira. Hay que traer a los niños de Tepic a jugar aquí, Manuel. No, falta en Tepic una cosa de estas. ¿Qué pasó, gobierno tepicense? Vengan aquí a Caponete y compiénle este estadio. Y aquí está el de fútbol, mira. ¿Y ahí está para profesional de béisbol o qué, amigo? Es de fútbol. Es de fútbol, órale. Pues allá tenemos muchos campos, amigos. Pero de esta clase. Y luego mira, amigo, la pista. La pista olímpica. Tartán, la sí. Pista olímpica. Pista olímpica como Puerto Vallarta y en Tepic, no hay eso. Sí, sí, hay como. Ahí están a Santa Teresita, en el Olímpico Santa Teresita. Santa Teresita. Una pista igual así. Qué chulada está aquí, amigo. Y no sé en qué colonia andamos, señores. Pero andamos. Y ahí vamos, amigos, miren. Los cachorros de Caponeta. De aquí son los cachorros, ahí está. Sí. Tortillería El Molino. ¿Cómo se ubican nuestras gentes? ¿Dónde andamos, amigo? Rápido van a andar, sí. Van a decir aquí en los comentarios, sí. Porque ellos conocen. Pues sí. Saludos también a todos aquellos que cada semana apoyan a la Fundación Dime. Gracias, señores, no se me cansen. Un buen saludazo a ellos. Esos que niños tienen con diabetes infantil de veras nos ocupan, señores. Y cómo les agradecen, ¿eh? Sí. Muy agradecido. El día de ayer, todos los viernes es la entrega. Es la entrega del material que ocupan para la semana. Sí. Por lo tanto, señores, pues hay muchos patrocinadores, pero también nosotros quisimos ser parte de ellos, Manuel. Y aquí va el zigzag, amigos. Como somos parte de ellos, pues seguido vamos a verlos cómo están y todo eso, amigos. ¿Qué se les ofrece y sí. Qué podemos ayudarlos? Esta calle topa ahí a la unidad deportiva, Manuel. Sí. Por un lado a ver si hay calle, pues. De Acaponeta, sí. Sí hay calle, amigo.
Pues Acaponeta tiene de todo, amigos, y muy bien estructurado. De todo un poco, Manuel. Ya es una gran ciudad aquí. Le falta poquito para que sea ciudad. La ciudad de Acaponeta. Sí. ¿Dónde andamos? ¿Quién sabe, señores? Ustedes aquí comenten. ¿Qué barrio? ¿Qué colonia? Ellos nos pueden decir, Abraham. Pongan aquí, señores, su comentario. Andaban en el barrio La Arboleda. Ahí está un modelorama, Manuel. Ese me gusta. ¿Cuál calor? No. Ninguno. Hay que chuparnos un caguamón y con eso adiós calor, amigo. Saludos a Autobuses en Escala también. Autobuses a Escala es una gran amiga, señora. Fernando Cruz, señora Belén Parra. También a Silvestre de la Rosa y a su esposa. A mi amigo, mi hermano Julio y a Roberto Crespo. También a Gabriel Pérez y a su esposa. A Oscar Franco, a Alberto Cárdenas. A todos un gran abrazo. Sócrates y su hijo Aristóteles. Aristóteles. Todos ellos reciban un afectuoso abrazo de Manuel y el Borre. Y de parte de Manuel, amigos, pues reciban un gran saludazo a Edrés 1, que tiene unas mascotas bien bonitas. Continuamos, amigo Manuel, aquí por las calles de Acaponeta. Sí, amigo Borre, como desconocemos los tráficos aquí, es un problemón. Hay que estarse fijando en las flechas, en las calles, en todo. Sí, desgraciadamente nos metimos en contra, ni cuenta me di, amigo, con eso de que yo iba bien emocionado aquí hablando. Y aquí vamos por la calle Zacatecas. Se nos apareció un amigo de tránsito, el cual quiero agradecerle por portarse tan bien. Sí, muy amable, nos comprendió que pues no somos de aquí, no sabemos los lineamientos de las calles. Así es, amigo. Y gracias a Dios llegamos a un buen arreglo. Sí. Hablando se entiende la gente, señores. Todo el tiempo. Y ahí vamos, amigos, miren. Calles muy bien arregladas, adoquinadas. Sí. Negocios muy bien establecidos. No hay ningún problema aquí. Todo correctamente, señores. Sí, una ciudad limpia, nada de basura en las calles, en las esquinas. Yo creo que acaba de pasar el recolector o no sé por qué está tan limpio todo, amigos. Pero es una ciudad ejemplar, amigos. Muy bonita, Manuel. Sí. ¿Aquí está el amigo de los tacos de birria o qué? Yo creo que sí, la birria aquí rifa mucho, amigo Borre. Son poi. Qué chulada aquí, amigos. Aquí está la parte antigua a la derecha. Todo esto es antiguo, amigo Borre. Es la Acaponeta original, todo esto. La mera, mera Acaponeta. Eso dijiste bien. Está muy bonito Acaponeta, señores, mis respetos para todos los que viven aquí. ¿Y el ambiente deportivo cómo se vive aquí? Yo creo que ya has venido a algún partido, ¿no? Sí, claro, amigo, muchas eso veces. Es todo. Muchas veces hemos venido aquí muchas veces. A ver jugar a los cachorros de Acaponeta contra Tepic. Agarrón, hijo de la puta, los de Tepic son buenísimos, amigo. Y aquí vamos a dar vuelta aquí por la Querétaro, sí. Manuel. Esto es el centro histórico, amigo Borre. Lo que está adoquinado. Y vamos a pasar la Espinosa Bávara, Manuel. Ahí está, la calle Espinosa Bávara, pero ahora sí ya nos ponemos listos con el tráfico. Ya las flechas vamos a agarrarlas, Manuel. Sí. Qué chulada de Acaponeta, amigos. Yo tenía ganas de venir aquí a Acaponeta, pero a las calles, amigos, a darme un baño de pueblo, amigos. Así es, amigo, bueno, yo también. Sí. Yo ya tenía ganas de volver a Acaponeta. La vez pasada grabamos lo que es la plaza, la iglesia, así es, la presidencia. Pero faltaba todo esto, mira. Así es. ¿Ahí qué será, Manuel? ¿Un Pues casino? Yo pienso que ahí es como... ¿Un auditorio o qué? Un hospedaje o algo así. Hospedaje Juárez. ¿Bien, amigo? Sí. Y aquí vamos, señores, por la calle Querétaro para que se ubiquen.
y comenten. Yo vivo por la calle Querétaro, pasaron por mi casa. Pongan aquí su comentario, sí, señores. Qué hermosa calle. Qué hermoso está arreglado aquí a Caponeta, amigos. Es tan chulada que ya se me está antojando venir a vivir aquí, amigos. ¿Sí, amigo? Sí. Pues en todos lados tienes casas. No, amigo. Y me hace raro que aquí en Acaponeta pero, no, amigo. Pero aquí está, oiga, esta calle se llama la Matamoros, esta, amigo. Sí, la Matamoros. La calle Matamoros, y ahí que es con letras de plata. Universidad de Ciencias de la Enfermería de México, SADCBS. ¿Cómo contrastan aquí los edificios demasiado antiguos con los edificios demasiado nuevos, verdad, Borre? Está la señora chambeando, Manuel. ¿Qué ole, eh? Sutsemista. Del Sutsem. Ahí está un restaurante Los Juanes. Los Juanes, es una taquería. Para que se ubiquen. Digan, ahí va mi tía pasando la calle, se está cruzando bien mi tía, mi pariente, mi hermana. Mi cuñada. Sí. Se vale, señores, se vale que comenten. Ya ha habido muchos casos, amigos, que, pues... También muchos amigos que radican en Tepic. Ajá. Y son de Acaponeta también. Van a ver este hermoso pueblo, señores. Pongan aquí su comentario. Y sí, van a decir, yo soy de Acaponeta, qué bueno que fueron para allá otra vez. Porque estas calles son... Y aquí las casas ya están bonitas, nomás le falta que le echen el cemento aquí a las calles, amigo. Es correcto, amigo Manuel. Pero ahorita vamos a agarrar la otra calle, amigo. ¿A la que va para arriba? No. A la derecha, amigo. A la derecha. Ahí vamos. Vean qué chula casa nos recibe ahí al frente. Están muy bonitas las fachadas, sí. Las casas, no se diga. Y ahorita vamos a tratar de ver, a ver si vemos el estadio de béisbol, Manuel. Aquí es, allá se ve una iglesia, pero perfectísima, amigo. Son tanques aquí. Allá, una iglesia hermosa. Y aquí vamos por la... Ahorita les decimos qué calle es, señores. Pero ya agarramos las calles así. ¿Qué son, amigo? ¿Verticales? Verticales, ahí van de sur a norte y de norte a sur, amigos. Las que están encontradas son de poniente a oriente o de oriente a poniente. ¿Qué calor hace, Manuel? Mucho calor. Por eso es que las casas antiguamente hacían los techos muy altos. Ve, Borre, ahí está el ejemplo. Mira, en Funerales aquí. Alto el techo. Sí. Por lo mismo. Para que dure mucho el techo en calentar el aire que está adentro. Por el calorcito, Manuel. Mira este árbol de nación, amigo Borra. Mira. Sí. Pongan en los comentarios, ah, qué chulo es Acaponeta. Yo adoro mi Acaponeta. Pónganle ahí, amigos. ¿Y cómo se llama esta calle, amigo Borra? La calle Oaxaca, Manuel. Oaxaca. Vamos por la Oaxaca, señores. Una hermosa calle, digna de admirar, amigos. Y aquí está la tienda. Escóndete, Manuel. Yo me voy a esconder porque luego me van a ver los cobradores de Electra y me van a cobrar, amigo. Esos nomás andan viendo aquí en... Sí, por eso casi no salgo del asilo, amigo Borro, pero tú terco en que te acompaño, Borro. No, amigo Manuel, tú debes de andar conmigo. Sí, pero es grabando. Que... Pero es que en el asilo... Como debe de ser, amigo. Y es que en el asilo, amigo, bueno, me dan mi cocola a tiempo, mis pastillitas para la riuma, para la calentura, para el corazón. Están enojados cuando te regreso, dice, ay, trae otra vez a Manuel. Y yo me el da... terror de las señoras y aquí. Y eso me molesta que te digan, amigo, bueno, me molesta porque yo siempre trato de portarme bien, amigo. No. Pues me extraña, amigo, por eso pregunto, pues, sí. ¿Qué les hace Manuel o qué? Y el compadre de Julio, el del Turibús, es el primero que... Sí. No, bueno, Julio Rivera. Te voy a decir la verdad, amigo. Yo las persigo. Las persigo. Amigo? Las persigo y las alcanzo, Borre. Las agarro, las alcanzo. Y ya cuando las alcanzo, no me acuerdo para qué son, amigo. ¿Vas o vienes, eh? No, yo, pues, ¿para qué eran las señoras? No me acuerdo ya, amigo. Y ya las suelto y ya se van. Y yo quedo pensando así.
¿Para qué no alcanzaba, Dios mío? ¿Para Pero qué ya era? Me dijeron, a las 6 de la mañana tienes tu cafecito y tu panecito. Eso sí, calientito. Y mi cobijita, y me pongo mi cobijita, amigo. O tu licuadito ahí. Mi licuadito ahí. ¿Qué más quieres, Manuel? No, no, ¿por qué crees que me duele cuando me sacas del asilo, bro? Pues aquí seguimos, amigos, por la Oaxaca. Ahí vamos. Vamos a... Ahora agarrando una calle empedradita. Eso, abandonamos el adoquín y aquí hay futuros negocios. Una construcción abandonada. Sí, y con todo. Y mira, unidad de ginecología, obstetricia y todo lo demás. Antiquísimos, Manuel. Mira. Sí, amigo. ¿Y aquí qué es? Aquí es una escuela de tiempo completo, dice ahí. Vale, mañana y tarde, qué sacrificio, bro. Yo iba un tiempo a la escuela Juan Escuti, a la tipo, en la mañana y en la tarde, amigo, y era un bronco, ¿no? Todo el día, amigo. Sí. Y ahí vamos, amigo Manuel, mira, otra vez, por la calle Morelos, la principal. Sí. Para agarrar la calle esta, horizontal. Horizontal. Aquí se paran las combis que van a San Dieguito, amigo Borra. Que van allá arriba a Guajicori. Sí. O a San José. San Dieguito. Mira este parquezón, qué chulo es. Siempre lo admiré. Qué bonito lo bonito, señores. Miren, sí. Acaponeta está precioso para mí, Manuel. Sí, me hace a mí está mucho más bonito todavía porque, pues... Cuando yo viví en Tepi era un pueblecito de burros y caballos, amigo. ¿Sí? Sí. Seguido pasaba el ojo de vidrio por aquí, amigo, y toda la gente corría asustada. Era el terror de aquí, de los pobladores, ¿no? Sí, el ojo de vidrio. ¿Iba a Guajicori o dónde? De la Mololoa, en la San José. ¿Ah, sí? Sí, nomás que nunca quiso ir a la Chopule porque le tenían miedo a un general ahí, que se llama El Borre. ¿El Borre? Sí. Ah, no, cuidado. Ese general era malo, ese general, Borre, muy bravo. Mucho negocio veo, señores. Mira, de lentes, de zapatos, de bisutería. Qué barbaridad. Ropa para niños, perfumerías, zapaterías, guaracherías. Incluso aquí, ¿qué hay, amigos? Para regalos, ¿sí? Venden frijol, sí. Venden mango, venden... Mira nomás. De todo. Todo un poco, mira, señores. Ropas de mujeres, hay telefonía. Uf. Pásele, pásele, marchanta, pásele. Detrás de la raya que estoy trabajando, que no le digan, que no le cuenten. ¿Y ese qué es? Dime, el mercadito. Descríbemelo. Mira. El mercadito. Ahí está la puerta principal y adentro hay carnicerías, fruterías y cenadurías. Así es, amigo. Y ahí la llevamos, amigo. Ahí vamos. Dicen que poco a poco se llega lejos. Mira ese edificio de la esquina. Uy, qué señor edificio del siglo XVIII, amigo. ¿Para qué te gusta ahí, amigo? Me gusta para que sea una oficina gubernamental ahí arriba. ¿Y qué crees? ¿Que es un negocio? Negocios de sombreros, paletas y eso. Mira, ropa. Aquí las señoras hacen negocios. ¿Cómo tienen camarón en las esquinas, amigo? ¿Camaroncito? Sí. Es día de frutas y verduras ahora. Como la otra vez que te dabas de topes de coraje, Borre, cuando nos ofrecieron el camarón a 100 allá en el tianguis, Borre, y no compraste. A 100 pesos y ya no regresé de flojera. No, de coraje no compraste. Llego a la casa y lo agarro en 95, Manuel. Ah, más barato. Compré 2 kilos. ¿Y grande también? Hice un rico guachile y el otro en al mojo de ajo. Madre mía, gozaste. En disco. Fregón, amigo Borre. En disquito, ya sabrás. No, 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 con razón juegas bien el béisbol, amigo, al softball. Tienes mucha energía, güey. Nomás me falta correr. Y nomás está esperando que falte alguien para meterte a batear, amigo, güey, ya te vi. Sí, amigo. Todo mundo te hemos visto batear y correr y hacer carreras. Y la esta Avenida se llama México, ¿no? La Avenida México 639 Norte, donde yo vivo. Ay, sí. Sí. 639. Qué bonita está la Avenida México, ¿verdad, amigo? Mira esa cisterna o tinacón. Sí, es un tinacón para llevar agua allá a regar los mangos, las jícamas, todo lo que quieran regar. Amigos de Acaponeta, qué bonita ciudad tienen, señores. Chequen nomás. Es una chulada, amigos de Acaponeta.
¿Cómo le hicieron o sufrieron mucho para merecer esta ciudad, amigos? Porque dicen que hay que sufrir para merecer, es la frase del Borre, ¿no? Al ver sus calles aquí, Manuel, sí. Nomás, John, al verlas... Dime. Estoy seguro que los impuestos están trabajando. Órale. Me da mucho gusto por eso. En base a eso. ¿Y aquí qué cruza por aquí, amigo? Aquí ya vas rumbo a Guajicori, amigo. ¿Y aquí qué pasa? Ahorita vamos a darle vuelta aquí a la derecha. Para seguir, porque nosotros ir a ya grabamos esa iglesia. La iglesia, ¿no, amigo? Hay que grabarla. A pie. ¿Qué barrio será ahí? No sé, pero hay que caminar a grabarla, amigo. Ahorita vamos a regresar, Manuel. Qué chula está. Porque no nos la acabamos con la ciudad de Y es del siglo XVII, amigo. Para este barrio es mis hermanas, Juanita y Marisela. ¿Y quién? Y Marisela. Y Marisela aquí viven. Peralta. Porque yo recuerdo que para estos rumbos venían ellas. Órale, aquí hay talleres de motos. Andamos en las orillas ya, señores. Mira, ahí está el pase, mira. Aquí sí hay. Pase del tren. No, como en Yago. Y comenten, no, ¿qué barrio será acá al lado izquierdo de nosotros? Pongan su comentario, señores. Porque vamos a bajar aquí a la derecha. Yo pienso que está para venir otra vez acá, ¿no? Sí, señor. Mira, ahí vamos. Cerca de la estación del tren está todo esto antiguo. ¿Por qué? Porque a un lado del tren se movía la industria, a un lado del tren. El negocio, el billete, a un lado de la estación del aquí tren. Aquí venden unas ricas gorditas, amigo, de ajá. Pollo. Ah. Ah, qué barbaridad. ¿Oyeron, amigos? ¿Cuál es la comida clásica de aquí de Acaponeta? Gorditas de pollo, amigos. Qué chulada de gorditas. Muy buenas gorditas, señores. Ahora sí vamos a ver, Manuel. Sí. ¿Qué calle es esta? Es la Puebla, mira. Es la calle Puebla. Vamos por la Puebla, señores, para que se ubiquen. La otra es Monte Albán. Vamos por la calle Puebla, Manuel. Pero qué casas tan bien arregladitas, amigo. Sí, amigo. Vamos a dejar que este amigo pase porque viene hecho la mocha. Sí. Me viene presionando el señor. Y tiene prisa, amigo. Pues ellos tienen prisa, hay que comprenderlos. Así es de que pásenle. Mi amigo, despacio que voy deprisa. Así es, Papelería Isabel, ubíquense, amigos. Ahí vamos, Manuel. Ahí vamos, estamos ahí. Como quien dice, ya llevamos mucho rato en Acaponeta y estamos viendo una hermosa ciudad. Sí. Yo estoy encantado con este pueblo. ¿A quién se le ocurre hacer una fachada de puras piedras de arroyo, amigos? Puros piedras de arroyo, ¿eh? Y ahora sí, este es el centro de salud, mira. Este es el centro de salud, Borre, ¿sí? Sí, señor. ¿Cómo? Ahí está la refaccionaria Cabuto, Manuel. Ahí está, y luego se vende esa casa. Lo he escuchado mucho en el radio. Refaccionaria Cabuto, órale. Ha de tener precios buenos, ¿no? Buenísimos. Pero estoy impresionado. ¿Cómo que a 90 pesos el kilo de camarón, que allá costaba 100, Borre? En el tianguis costaba 100. Sí. Y allá rumbo a mi casa, el cuate me dijo, ¿qué te cuántos digo? Kilos quiere, amigo. No, pues no sé cómo lo des. Lo doy a 110. Ah. Pero para usted, se lo voy a dejar a 95, me dijo. ¿Así nomás? De trancazo, de así. De trancazo, así. En caliente, a mí me encantan los negocios. No, pues deme 2 kilos. Dos amigo. Kilos. Está bonita la calle Puebla, amigo. Sí, mira. Topa acá, con la plaza, Manuel. Y acá está otra iglesia que rivaliza con esta. Sí, amigo. Aunque esta de acá no tiene jefa, ¿eh? Esta de acá. La de atrás. Está muy bonita. De la de los días del tren. Y ahí va la grúa. Y seguimos, amigos. Esta calle ya la agarramos. Sí. Pero andamos buscando el otra SIC. Calle para hacerla, amigo. Sí, el SIC. Zigzag. Ahí viene Nuba a morir, amigos. Hay muchas cosas que aquí que las traen de Puebla, de Veracruz, de muchos lugares, amigos. Sí, amigo. No crean que todo se produce aquí en Acaponeta, no. También traen cosas.
por ejemplo, las sandías que fuimos a comprar una donde borra y la traían de acá, de la costa, de acá de San José. De San Juan de Abajo. De San Juan de Abajo, ¿tú crees, Borre? Habiendo aquí más tierra a morir para plantar sandías por millones de toneladas. Mira qué bonita está esta cuadra de aquí, amigo. Esta calle es mi favorita. Yo no saldría de aquí como este señor que está sentado en ese batiente, amigo. Chulada. Sí, no. ¿Cuál preocupación? No, yo me sentaría ahí a mirar las ¿cuál casas. ¿Cuál pendiente, don Manuel? Todos los detalles. Y luego yo veo una casa así antigua como esta, amigo, abandonada. Y me quiero meter allá a los patios con un detector de metales. Para recordar, amigo, tu infancia, Manuel. Exacto. Porque esas casas, pues yo las vi cuando las construyeron, amigo. ¡Qué yo, mi coco! Bien, amigo Manuel, pues nos encontramos aquí en el mercadito de aquí, de Caponeta, señores. Mira, amigo, pues vamos a ir allá adentro a ver qué vemos. Y checa, amigo Manuel. Sí, pues mucho movimiento aquí en este mercadito. A Caponeta es hasta bonito en su mercado, amigo. Vamos a entrar aquí por la entrada principal, amigo, vente. Puestos de verdura, mira. Sí. De todo un poco, Manuel. Sí. Vamos entrando aquí. Ya que seguimos, pues aquí están adentro. Sí, mira. Aquí se vende de todo, comida. Aquí la señora vende especies. Vende especies. Aquí hay comida, amigo Manuel, mira. El mercadito de Acaponeta, señores. Licuados, jugos, queso, de todo un poco, amigo Manuel. Panelas, queso, crema. Acá está el área de los pollos, mira. Carnicerías. Y allá está lleno, Manuel. Yo creo que nos vamos a ir por aquí. Acá hay pollos italianos. Aquí está ese caballón, mira, el béisbol. Pollo y más pollo, mano. Un pollo delicioso, amigo. Guanditas, guisadas. Cremería, mira. Amigos, ¿no creen que están en Guadalajara, en el San Juan de Dios? Estamos en Acaponeta, señores. Mira, con la Virgen de Guadalupe. Sí, mira, atendido por la señora aquí, presente. López. Pollería López. Aquí están negocios de ropa. Aquí está también el amigo aquí, con permiso. Cremería y pollería El Güero. Aquí venden comida de todo, Manuel. Caldo de pollo, caldo de pescado, caldo de res. Así es. Y vamos para acá, amigo Manuel, vente. Se ve rico el queso, la panela, mira. Aquí venden semillas. Sí, mira. Queso y panela, requesón, de todo. Aquí está. Es el queso que viene aquí de la Sierra de Nayar, amigo. Y aquí está la frutería y verdulería. El mercado de Acaponeta, señores. Ahorita vamos a investigar qué nombre tiene el mercado, Manuel. El Mercado Corona, aquí nos dice la señora, gracias. Mercado Corona. Mercado Corona, señores. Aquí andamos, miren. Ánimo, buenos días, muchachos. Buen día, buen día. Aquí venden de todo un poco para los niños, miren. Los niños aquí, no podía faltar. Y aquí es una panadería gigantesca, ¿no? Puro pan, mano. Sí, puro pan aquí. En el mercado Corona de Acaponeta, boludo. Ese carnicería, es el mercado, carnicería pura carne de primera. Y acá la frutería, abarrotes. Abarrotes, amigo. De todo un poco. Y acá afuera, Manuel, me llama la atención este hermoso camarón seco, mira. Les digo algo, amigos, aquí afuera está más grande que allá adentro del comercio. Es más abundante acá afuera que adentro. Así es, amigo. Porque solamente aquí ofrecen todo este camarón que proviene de aquí, amigos. Acá afuera está lo bueno también, señores. ¿Por qué Nayarit es tan rico de camarón, amigos? Porque tenemos muchos, muchos recursos. ¿De dónde sacamos este camarón de aquí de Nayarit, amigos? ¿A cómo el kilo, jefe? ¿Cuánto? 260, Manuel. Hay de 250.
260, 250. Se ve muy bonito esto, mira. Está muy bonito, muy colorido. Así es. Ahí desde 200 a 260. Sí. ¿Oyeron, amigos? Aquí, Camarones Secos Gina, señores. Camarones Vénganse. Secos Gina. Ahí están los teléfonos. Ahí están los teléfonos para que se comuniquen y compren por toneladas. 260. 240. Ahí está. 250. Bien barato el camarón, señores. Les invitamos aquí. Pescado, pues aquí estamos en la orilla del mar, hay mucho pescado. Mira, vente acá, Manuel. Mira, borra cuánta fruta hay aquí, amigo. No. Mi respeto es para el mercadito. Este señor, el montón de camarones que tiene. Mira. Barato para que vengan, se animen. Aquí con la señora. Aquí más frutería. Más frutería. Más comida. Aquí hay sombreritos. Rico. Al Capone. Sí, mira. De los que nos gustan, Manuel. Sí, esos son los sombreros típicos que nos gustan. Aquí está la vendimia de la comida también. Tamales de camarón, de pollo, de puerco. Mira, Manuel. Tamales doraditos, tilapia, mojada, tilapia sabrosa, carne molida, camarón, ceviche. Aquí con los muchachos, vénganse. Muchachos, vénganse, vénganse aquí, ellos, amigos. Consúmanme. Mira, mira. El área de marisco, pásenle al camarón, al pescado, aquí con los muchachos. Camarones frescos para hacer jugos, amigos, ¿verdad? Estos muchachos ya tienen novio, por eso andan. Camarón, amigos, chamaco seguro. Chamaco seguro. Con uno que salga bueno. Mira, amigos, no. No dejarle ni una sola escama, amigo. Te dije, no te cases, Juan, pero ahí te casas. ¿Para qué te casabas, Juan, verdad? Así es, amigo. Ahí está la carne ahí también. Está la que surte la carne, la verdad. Sí, amigo. Es un hervidero de gente, amigo, sí, en el mercadito. Mira la piña, amigo, Manuel. Las cilindras para USB, bolsitas. ¿Cómo la bolsa y por qué tan barata? ¿Cómo la bolsa de esta piña? Ah, la persona no está, amigo. No está. Gracias. Para que vean aquí, ya me ayuden a pelarlas. Ya se las ofrecen bien peladitas y a la boca. Eso, ¿verdad? Mira, todo está lleno de negocios, señores. Vénganse aquí al Mercado Corona. Sí. Vénganse. Es un día inhábil. Aquí los raspados de aquí de Acaponeta, amigos, son especiales los raspados. Mira, de Acaponeta, son de pura fruta, amigos. Es correcto, amigo Manuel. Vénganse aquí, amigos, vénganse. Está lleno de negocios aquí, señores. Los invitamos al Mercado Corona. Sí, aquí, mira, de frutos desechables. Apoyen a esta gente, señores, no se vayan con los grandes comerciantes. Los grandes comerciantes no ocupan, señores. Aquí es donde está la necesidad. Por lo tanto, los invitamos. Mira, ahí hay playeras chidas, pantalones Levi's Strauss, 501. Aquí está la zona de la ropa, Manuel. Esta es la zona de la ropa chida, o sea, güey, amigos. Vénganse a comprar aquí. Aquí encuentran todo lo que ustedes busquen, aquí lo hayan. Vara. Chores camufleados, Levi's Strauss. Hasta frijol azufrado, mira. Muchas perronas, frijol azufrado, de todo encuentran aquí, amigos. Pues vamos a continuar, amigos. Ya recorrimos el Mercado Corona. Ahora vamos a ir a otro lado, porque la Caponeta es grande, Manuel. Muy grande, amigo. Ahí están los tacos de cabeza, Manuel, mira. Saludos, amigo, la Caponeta. Tacos de cabeza. Tacos muy famosos, son tacos de cabeza, amigo. Vamos a otro lado, señores. Ahí está el Mercado Corona, en la Caponeta. Acompáñenos. Aquí vamos, amigo Manuel, por otra calle de aquí. Preciosa calle de Acaponeta, mira. Sí, amigo, y ahí veo yo unos armazones que son para pintar las casas. Quiere decir que seguido les dan sus manitas de gato. Mira, aquí hay murales en las fachadas. Qué bien arregladita está, señores, sus machuelos bien pintaditos, su adoquín. Aquí, lo único malo, amigo Manuel, ¿sí? Es que reducieron
La calle, pues. Sí, estilo otras ciudades, ¿eh? Para dejar un solo arroyo vehicular. Se ve esta calle como calles de allá de Tepic. Sí. O de Guadalajara, amigo mío. ¿Por qué no? Sí, es cierto, pero tienen lugares para estacionarse, ¿no, amigo? Ahora, como esas, sí, camionetas, claro. Mira. Ahí es donde se acomodan, señor. Sí, y dejan el arroyo vehicular para la gente. Siempre, mira. Y cuando vivan ahí, amigo Manuel. Que tú trabajas de taxista, aquí hay áreas para dejar tu pasaje, amigo Borre, mira. Sí. Allá y aquí. ¿No? Todo eso es para bajar gente. Está pensado. Y ahí vamos, amigos, miren. Está pensado inteligente. Qué bonito pueblo, amigo Borre. No, ya decididamente, cuando quieras que grabemos un video, en vez del asilo, vas a venir aquí por mí, amigo Borre. ¿Y una vez? Sí. Y una vez. ¿Hacemos aquí el trámite? Porque aquí no creo que haya asilo, ¿verdad? Yo pienso que sí, amigo. ¿Crees? En todos lados, las ciudades grandes como Caponeta. Sí. Sí, hay, amigo. Órale. Y ahí vamos, amigo mío. Estoy buscando nombre de calle y no. Nomás vi flecha. No he tenido éxito. Pero nos vamos a ir sabiendo cómo se llama la calle. Eso sí te lo aseguro, amigo Borre. Más de uno va a comentar, Manuel. Sí. ¿Por qué? Porque... pues, pero ahí está, mira, ahí está la calle. Ahorita vamos a ver. Ahí está, ahorita vamos a leerle. Ahí dice, allá arriba. Se llama... La Espinosa Bávara, Manuel. La Espinosa Bávara, qué hubo. Nos hizo falta esta calle, amigo Borre. Está refaccionaria, Cabuto Pacheco. Ahí está, mira, y aquí está este caso. No, 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 no. Clausurada, mano. Clausurada. Para mí que era un casino. Era un casino y lo clausuraron. Lo clausuraron, amigo. Porque hacían trampas en las apuestas, amigo. Casino para fiestas. Para fiestas. Ahí viene el de las nieves, amigo. Tiriritite, pero no quiere gastar batería. Dale de allá, amigo. De acá sale, amigo. Y ahí la llevamos, señores. Pues qué calle tan más rara, amigo Borre. Vamos a otro lado ahorita. De aquí, de las calles de Caponeta. Bien, amigo Manuel, pues ya visitamos el mercadito. Ya visitamos casi en la totalidad de sus calles. Nos faltaron, desde luego, Caponeta es muy grande. Muy grande. ¿Qué le pareció a Caponeta, amigo Manuel? Amigo Borre, me pareció muy bonito porque tiene edificaciones de tiempos diferentes, de los años 70, 60. No. Hermoso el pueblo, amigo. ¿Y a ti? También, amigo Manuel, muy bonito. La verdad, me quedé impresionado, impactado. Está bien el pueblo. No lo conocía yo de sus alrededores. Por lo tanto, amigos, pues denle like, compartan, suscríbanse y activen las campanitas. Y cuando lleguen a casa, amigos, no lo duden, pongan el video y recomiéndoselo a sus familiares para que le dan like y se suscriban, amigos, o enséñelos. Hasta la vista. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho.